Hacemos la Eucaristía por el eterno descanso de Juana Valente. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, usemos para pedir perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
Cristo es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas y no tenían esperanza ni en Dios ni en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo pueblo, un hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la nueva buena de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos estar cercanos al Padre, por acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni adventistas, son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando sin estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda
para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, lo hará sentar a la mesa y él mismo le servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Están listos, nos dice Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a estar listos? San Juan Pablo II nos dijo, cuanto más dispuesto estás a entregarte a Dios y a los demás, más descubres el auténtico sentido de la vida. Cuanto más dispuesto estás a entregarte a Dios y a los demás, más descubres el auténtico sentido de la vida. Estén listos, nos dice Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Oremos. Para aquellos que están discerniendo una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, para que Dios les conceda un espíritu de fidelidad y fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los funcionarios electos, para que Dios les dé la valentía para salvaguardar a los vulnerables, los ancianos y los no nacidos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por las personas sin vivienda, a las que tienen también una vivienda inestable, para que Dios abra la puerta para asegurar un refugio, envíe personas para ayudarlos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por esta asamblea como conciudadanos de los santos, para que Dios nos utilice para construir su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los que han fallecido en la esperanza de Jesucristo, especialmente por Altagracia Díaz Ventura, para que festejen con los ángeles y los santos en la presencia del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por el eterno descanso del alma de Juana Valente, por el que ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. También oramos por la salud del señor Hagerstam, de Dave, tu sirviente y diácono, y de Fernando, tu sirviente y sacerdote. Que el poder sanador de Dios los toque en alma y cuerpo, roguemos al Señor. Padre misericordioso y clemente, escucha esta plegaria y responde a ella. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Recemos, Padre nuestro, con el vino y con Transforma nuestras vidas.
a nuestro espíritu humilde, que ese sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia. Señor, Dios, la razón de la oren, hermano, para que este sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y la gloria de tu nombre, para nuestro bien y en todas las santidades. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la paz al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 del universo, y luz que está en el cielo y la tierra. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios, eres el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío, Dios mío, tú eres mi Dios, y eres mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Padre, celebrado el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregory John, con los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de Juana Valente y de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz. Paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dese fraternalmente la paz. Listos, dice el Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra de sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Señor, que la fuerte recepción de tus dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y a alcanzar con sabiduría los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que vamos para la clase, derechito al comedor, los demás, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Oh.